Bueno, a todos los que, a ustedes que hagan deporte, ¿cierto? Y que estén acostumbrados a tomar bebidas isotónicas, pero déjame ver si está prendido o no. Sí, está prendido. A los que están acostumbrados a tomar bebidas isotónicas, ¿cierto? Como el Gatorade y todo, no voy a nombrar, hay miles de marcas. Al parecer, bueno, de partida tienen azúcar o las que son libres de azúcar. Hay discusión de qué tan buenas son para el organismo cuando tomas mucho en exceso. Les quería contar que la cerveza sin alcohol, ojo, que hay cervezas sin alcohol que tienen jarabe de maíz, que es igual de malo que las bebidas. Vean los ingredientes, si tiene jarabe de maíz, no la compren. Bueno, hay cervezas sin alcohol que no tienen jarabe de maíz, que son realmente cervezas y que luego, posterior a la fermentación, les retiran el alcohol, como en el caso de la Cristal y hay varias marcas más, que como bebida isotónica, ¿cierto?, reponedora de electrolitos y todo eso, funciona muy bien. De hecho, hay muchos deportistas que en vez de rehidratarse con agua, se rehidratan con cerveza sin alcohol. De hecho, hay un par de marcas, por ejemplo, me acuerdo que las copas continentales de snowboard y las copas mundiales, había una marca, no la voy a mencionar, que era auspiciadora precisamente de los eventos, y habían cerros de cerveza sin alcohol para que los competidores se mantuvieran hidratados. Además de hidratarte, contener electrolitos. Recuerden que la cerveza es un alimento bastante completo, al estar hecho de cebada, malta y todas esas cosas, es un alimento. Obviamente que si te tomas con alcohol pierde el propósito, ¿no? Distinto es cuando te tomas una cerveza porque te quieres tomar una cerveza con alcohol, bienvenida, son muy ricas. Lo que pasa y lo que estoy exponiendo ahora es tomar una cerveza sin alcohol en vez de una bebida hidratante. Lo único que tienen que fijarse es que no tenga jarabe de maíz. Gran sonido, esa hueá.